de Cultivalú acá, como siempre, llevando todos los acontecimientos últimos en el campeonato digital, provincial y nacional. ¿Qué nos dice de este partido? Ya sabemos que tenemos 3 partidos perdidos, 2 empatados. ¿Por dónde vamos con Ahmed y con el equipo? Mucha polémica trajo el horario de este partido. Alianza Lima quería jugar a las 4 de la tarde y el Atlético Grau, según ellos, para tener como aliado el Sol, pedían jugar a la 1 de la tarde. Pero en realidad lo que surgió fue que, de todas maneras, el Atlético Grau hizo prevalecer su localía y el partido se llevó a la 1 de la tarde. Lamentablemente, segunda derrota consecutiva de este equipo del cuadro del Atlético Grau, que en realidad este señor Ahmed no sé a qué juega. Está perdiendo el Atlético Grau y en vez de hacer ingresar delanteros o volantes, ingresa defensas. Y esto en realidad, lo que va a decir él es que hubieron 3 jugadores que de acuerdo a contrato no pudieron jugar. Como caso, por ejemplo, el Tato Rojas, Axel Moyano y Piero Vivanco, que son, tienen contrato con Alianza Lima. Pero esa no va a ser la excusa, porque en realidad lo que pasa es que el Grau está jugando mal desde el próximo partido frente al Cristal, y hoy 2 derrotas consecutivas. El próximo domingo el Grau va a jugar a partir de las 3:30. Este es el último partido que juega el Grau a la 1. No sé si se ha hecho, digamos, victoria para los limeños o se ha hecho justicia para los de afuera, pero lo cierto es que el Grau la próxima semana va a jugar a las 3:30, en realidad cuando prácticamente el Grau ya no va a tener aliado. Vamos a ver en qué se va a basar el Grau para buscar puntos aquí en el estadio de Bernal, mi amigo Godo Formen. ¿Su nombre? Andrés Dioses. Godo. Andrés Dioses y el equipo de Cultivalú, como siempre, dándole las últimas iniciativas. Aquí estamos con nuestros amigos. Gracias, ya nos estamos viendo. Chao.